Buenos días, Honduras. Bienvenidos a la primera emisión informativa del país. TN5 Matutino, esté atento porque tendremos noticias de último minuto aquí en el noticiero esta mañana. Atención a esta información porque la Policía Militar del Orden Público, la Agencia Técnica de Investigación Criminal, en estos momentos hace allanamientos en esta vivienda ubicada en la colonia Luarca. Atención a esta información de último minuto, mucha atención. A esta hora de la mañana nos ubicamos en el anillo periférico, en los bajos puentes de la colonia Hato de Inmedio, donde ha sido atropellada una persona de la tercera edad. Queremos probar el avance grave que ha experimentado la falla en la colonia Guillén, al punto que casas completas se han ido en el transcurso de la madrugada. Observamos en el estacionamiento del mercado Jacaliapa en Tegucigalpa, desde donde parten los buses que van hacia el oriente del país, pues esta mañana han decidido no hacerlo. Somos primeros con la noticia. Este es TN5 Matutino, con Ramón Matute, desde los estudios de noticias Televicentro. Cinco de la mañana, 47 minutos. Mire lo que nos dice la palabra de Dios esta mañana, Salmos 33:11. El consejo, o Gálatas 6:7, vamos a leer este de Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Sencillo. Mire, Dios ya conoce las peticiones de su corazón y ya conoce las intenciones de su mente y de su corazón, hacia Él, hacia los demás. Por lo tanto, lo que usted diga en contra de algo, de alguien, se puede revertir. Así lo dice la palabra. Lo que usted siembre, eso va a segar. ¿Qué está sembrando usted? ¿Amor? Pues va a segar amor. ¿Qué está sembrando usted? ¿Amistad? Pues va a segar amistad. Pero si usted está sembrando algo que va en contra de la palabra, rencor, odio, conflicto, pleitos, eso va a segar. Esta mañana Dios nos enseña que no puedas. Bienvenidos a la primera emisión informativa del país, TN5 Matutino. Comenzamos con las patrullas TN5. Vamos a la capital de la República, Tony Munguía. Una rastra estuvo a punto de provocar un desastre aquí en las últimas horas. Cuéntenos su crónica. Buenos días. Muy buenos días, Ramón. Buenos días, amigos televidentes que se levantan viendo TN5 Matutino, porque somos primeros con la noticia. Así es, este hecho ha ocurrido en la entrada de Tegucigalpa. Estamos hablando en el sector del Carrizal, anillo periférico, y nos están informando que todavía no han levantado este vagón que cayó en el anillo periférico, así que hay que tomar las medidas de precaución a todos esos conductores que vienen ingresando hacia la capital de nuestro país. También hay otro accidente en el bulevar, ocurrió otro accidente en el bulevar Morazán, donde un taxista ha perdido el control de su vehículo y también la captura de una persona que asaltaba con una pistola de juguete. Estas y otras informaciones a continuación a través de la patrulla TN5 del Distrito Central. Un accidente ocurrido esta madrugada en el sector del Carrizal al comienzo del anillo periférico dejó pérdidas materiales. Como se aprecian en las imágenes, se trata de un vehículo de carga donde la imprudencia de su conductor hizo que esto se llevara a cabo, por fortuna, sin víctimas mortales. Según testigos, el conductor de este furgón indecisamente no encontró qué carril seguir y fue ahí donde el vagón dio vueltas sin su mismo cabezal, generándose así este accidente. El conductor resultó ileso y de milagros no provocó daños cuantiosos en este sector de la capital del país, que es rodeado de estaciones gasolineras. Otro accidente se reportó a la altura del bulevar Morazán, donde el conductor de este carro tipo taxi perdió el control del mismo, generándose así este percance que dejó únicamente pérdidas materiales. Varios ciudadanos que iban transitando por dicha zona ayudaron a que el taxi quedara de una manera firme y no obstaculizara el lugar,
Asimismo, auxiliaron a sacar a la persona que conducía este vehículo. Se advierte a las autoridades de tránsito que de nuevo este bulevar de la capital se convierte en uno de los que más accidentes está generando en los últimos días. La imprudencia, las bebidas embriagantes y el estado de calles son las mezclas perfectas para que esto ocurra en este otro sitio de la capital. Finalizamos nuestro recorrido nocturno con el arresto de este ciudadano de 57 años, quien se dedicaba a asaltar a víctimas con una pistola de juguete. La acción la han ejecutado miembros de la Policía Militar del Orden Público asignados al 7º Batallón del Distrito Central. El nombre del capturado corresponde a Carlos Humberto García, originario del barrio El Chile, oficio vendedor ambulante, y se descartó si es miembro de una estructura criminal. Llamamos a la prudencia a los conductores de la capital del país porque aquí ha llovido desde las 4 de la mañana, ha dejado de llover aquí hace unos instantes, sin embargo el pavimento está mojado, así que llamamos la prudencia a estos conductores y también a los motociclistas. Con usted. Tampoco ha dejado de llover, sigue lloviendo fuertemente en la costa norte del país. Orlin Martínez esta mañana en vivo con ustedes, buenos días. Buenos días, licenciado Ramón Matute. Buenos días a todos los televidentes de TN5 Matutino. En efecto, en San Pedro Sula, toda esta madrugada y ahorita pues todavía continúa lloviendo fuerte por varios sectores, por lo que es importante llamar a la prudencia a los conductores, igual que a las personas, tomar todas las precauciones los que viven en sectores vulnerables como ser la colonia Celio González, al igual que el sector de la Rivera Hernández y también el sector Chamelecón, que son zonas bastante vulnerables cuando llueve. Pero además las lluvias han dejado derrumbes en la carretera que conduce al occidente del país, como nos cuenta Cristian Baide, que además nos indica que una pareja que fue encontrada muerta en el municipio de La Lima, pues ya ha sido identificada. Se trata de una modelo y también un emprendedor de esta localidad de San Pedro Sula. A continuación, los detalles. Desde el Valle de Sula informamos en la patrulla TN5 sobre el hallazgo de dos cadáveres en el interior de una camioneta en La Lima Cortés. Anoche los familiares de quienes en vida respondían a los nombres de Gloria Alicia Martínez, de 19 años de edad, y David Andrés Valdivieso Tábora, de 22 años, esperaban en la morgue del Ministerio Público los restos de estos jóvenes que fueron encontrados muertos en el interior del automotor en el sector de los Campos Bananeros de La Lima Cortés. La Policía Nacional, por medio de la Dirección Policial de Investigaciones, DPI, siguen en el proceso investigativo para determinar la muerte de estas personas. También en la morgue sanpedrana fue ingresado el cuerpo de un ciudadano que fue ultimado a balazos en la ciudad de Lloro, en el departamento con el mismo nombre. Se trata del joven Omar Alemán Matute, quien fue atacado por dos hombres armados en horas de la tarde de ayer hasta su muerte. Según sus parientes, Alemán Matute se desempeñaba como mecánico de motocicletas. En otra información, la Oficina de Comunicaciones de la Comisión Permanente de Contingencias, COPECO, en San Pedro Sula, informó sobre la situación de las lluvias y el incremento de los niveles en los ríos Ulúa y Chamelecón principalmente. Alberto López explicó sobre lo que se maneja al respecto. Estamos en un nivel crítico, un nivel de alerta roja. Tenemos muchas filtraciones, muchos desbordamientos. Escuchaba en estudio al licenciado Renato de la parte de Palermo y el Presidio en Progreso. Tenemos el reporte de que más adelante de esa zona hay un desbordamiento que ese lugar se llama San Antonio y es el que estaría invadiendo con agua la parte de las partes bajas de Progreso, especialmente esa zona de Palermo y la zona del Presidio, y la gente pues está muy alerta. El cuerpo de bomberos también se ha dedicado a la medición de las lluvias y los caudales. Y nuevamente el cerro de la colonia Lempira de San Pedro Sula cedió ante la saturación de la tierra por las lluvias, provocando un derrumbe en la salida de la capital industrial hacia el occidente del país. Vecinos de la zona anoche se encargaron de apartar las rocas, árboles y la tierra que habían obstruido la carretera CA4. Autoridades de la Policía de Tránsito advierten sobre otros derrumbes en ese sector, por lo que sugieren a los conductores tomar las debidas precauciones.
Bien, licenciado Ramón Matute, lo más destacado que fue cubierto anoche por la patrulla del Valle de Sula. Usted continúa informando desde Tegucigalpa. Gracias, Orly Martínez. Tenemos un cuadro de medición métrica del nivel del río Ulúa. Por ejemplo, a las 11:45 de la noche de ayer alcanzó el nivel más alto, de acuerdo a esta medición que se realiza al caudal del río Ulúa, 7.90 metros. Luego a las 12 de la noche, 7.89. Ahí no sucesivo fue disminuyendo. A la última medición que se dio fue a las 2 de la mañana de este día y que alcanzó 7 metros 82 centímetros. Esto es según la medición telemétrica. La tendencia es hacia la baja, de acuerdo a lo que se informa del nivel del río Ulúa, que por su alto caudal se ha declarado alerta roja precisamente a los municipios que están en la riviera de este río, en la costa norte del país, que comprende Pimienta, Villanueva, San Manuel, Potreríos, La Lima y Santa Rita, en El Progreso y El Negrito, en el departamento de Lloro, hasta el ramal del Tigre en Tela Atlántida. Por supuesto, lo que Copeco ha establecido, pero de acuerdo al informe de medición telemétrica, la tendencia es hacia la baja. A esta hora ya vamos a tener detalles con Orly Martínez de cómo se encuentra el nivel del río Ulúa, pero a las 2 de la mañana, que se dio la última medición, alcanzaba 7 metros 82 centímetros, de acuerdo a lo que se nos informa esta mañana aquí en TN5 Matutino. Vamos con la patrulla TN5 en la zona atlántica del país. Gustavo Bustillo, con ustedes, buenos días. Gracias, buenos días, el licenciado Ramón Matute, es un gusto saludarle a esta hora de la mañana desde la ciudad Puerto de La Ceiba, una mañana en relativa calma, no hay lluvias y tampoco se han reportado hasta este momento hechos violentos. Sin embargo, Naum Monge nos tiene más detalles desde la noche de ayer y madrugada de hoy, veamos. Comenzamos nuestro recorrido en la patrulla TN5 en la Nueva de Honduras y los municipios aledaños. Y en las últimas horas, las autoridades policiales de la UD número 1 iniciaron diferentes operativos luego de recibir más de 60 nuevos efectivos con el propósito de mantener el orden y control en los distintos lugares aledaños a esta pintoresca ciudad previo a lo que serán las actividades del feriado morazánico. Asimismo, las autoridades policiales en el municipio de Olanchito, Lloro, informaron de la detención de un joven que realizaba supuestamente asaltos a mano armada y luego de una persecución por parte de las autoridades del orden, el mismo fue detenido en la colonia de La Libertad de esa localidad y fue puesto ante los entes competentes para su proceso judicial. De acuerdo a información por parte de los vecinos de la localidad, este individuo realizaba diferentes acciones ilícitas en horas nocturnas, por lo cual se espera que con esta acción sea judicializado. Y finalizamos nuestro recorrido en la patrulla TN5 en una noche relativamente tranquila desde las afueras de la emergencia del Hospital General Atlántida, donde se atiende la mayor parte de la población de distintos puntos del litoral caribe hondureño, a pesar de que en las últimas semanas no se reportan casos de COVID-19. Hasta aquí la patrulla TN5, gracias por su sintonía. Bien, desde la ciudad Puerto de La Ceiba rápidamente volvemos a estudio. Buenos días. Zonas que jamás habían sido inundables, hoy sí se reportan inundaciones, deslizamientos en Siguatepeque, en la zona central de nuestro país. Ahí se encuentra Omar Valenzuela. ¿Cómo se está tratando el tema? Principalmente las familias y viviendas que están expuestas a las crecidas de las quebradas en estas zonas que no eran inundables, pero que ahora, producto del cambio climático, sí se están inundando. Vamos con usted. Buenos días. Buenos días, Ramón Edgardo Matute. Como siempre, somos primeros con la noticia y a esta hora son 220 casas afectadas directamente, 18 barrios y colonias, 6 casas colapsadas y 5 puentes y vados dañados. Estoy con el alcalde municipal de Siguatepeque, doctor Aile Cruz. Mire, situación bastante difícil la que está pasando en Siguatepeque. No solo Siguatepeque, los municipios aledaños también, como es Miámbar y El Rosario. Cuéntenos cómo se está abordando esta situación. Sí, gracias. Le faltó las 130 personas albergadas hasta el momento. Bueno,
hoy inician a primera hora de nuevo la limpieza de todos los sitios que se vieron obstruidos y afectados el día de ayer. La señalización, porque por primera vez se dio una serie de hundimientos en zonas en las que nunca habían habido este tipo de fenómenos naturales. Y el tercer paso, pues, es la incorporación de más maquinaria para continuar con las medidas de limpieza y mejorar lo que es el tema de la circulación libre que pueda tener el agua. Alcalde, se tenía la preocupación por barrio Zaragoza, barrio San Juan, Buenos Aires, y ahora son otras zonas también. Zonas que nunca, históricamente nunca habían sufrido el impacto, como fue el sector de Campo Alegre que se dio el día de ayer, y pues fallas geológicas que nos tienen preocupados, como la que está a la altura del Pito y los reportes que están llegando de la aldea de Agua Dulce. En las próximas horas, a la espera de una sesión de emergencia para la Corporación Municipal y definitivamente dar el paso hacia el frente y tomar la declaratoria de ciudad en emergencia por fenómenos naturales. ¿Las vías están destruidas en todos los sectores, sobre todo en la zona rural? Fíjese que las vías, a pesar del clima, todavía parcialmente están funcionando. En los recorridos que hicimos ahorita, que solo es a la altura de la Granja de Lía y lo que es el puente Zaragoza, los niveles de los ríos, a pesar de que llovió toda la noche, no están sobrepasados ni están al límite. Vamos a hacer un recorrido para ver cómo se encuentran, vamos a ver cómo se encuentran lo que son los sitios afectados el día de ayer, lo que son el famoso puente roto, el famoso puente de Campo Alegre, y proceder con el equipo de infraestructura a la limpieza y remoción de todos los materiales que quedaron residuales ahí. Aquí termino con esto, estamos en vivo a través de TN5 Matutino, el llamado al gobierno para que haga una intervención inmediata. El llamado a nivel central, hemos tenido un apoyo preliminar de parte de Copeco, pero esto ya se salió de control. Nos decía infraestructura que esto puede andar para que se pueda recuperar todas las obras dañadas en más de 100 millones de lempiras. Por lo tanto, a nivel central, Presidencia de la República, diputados del departamento, gobernación, todos los actores, buenos vecinos, amigos de la empresa privada, aquí está Siguatepeque. En este momento ocupamos la ayuda de todo el país. Muchas gracias, doctor Ale Cruz, alcalde municipal de Siguatepeque, con esta situación que está pasando con las inundaciones y muchas personas pues afectadas. Vuelvo con usted, Ramón Edgardo Matute. Como siempre, somos primeros con la noticia. En Arandique, Lempira y en varios municipios de la zona occidental del país, varios tramos carreteros han quedado incomunicados, se han partido, literalmente. Hay derrumbes y deslizamientos producto de las lluvias, zona que está siendo afectada, no desde ahorita. Varios municipios del occidente del país desde hace 3 meses están sufriendo fuertemente las lluvias que provocan destrucción principalmente de tramos carreteros secundarios y terciarios. Alexis García con el informe. Buenos días, licenciado Ramón Matute, televidentes de TN5 Matutino, somos primeros con la noticia. Sigue lloviendo en el occidente de Honduras y el departamento de Lempira. Ya los lempireños no hayan qué hacer con los pegaderos, deslizamientos, incomunicados. 11 municipios del sur en el departamento de Lempira nuevamente. Le cuento desde San Juan en Tibucá, al sur de Lempira, con la frontera de Honduras y El Salvador. Y todavía siguen espera que la presidenta Xiomara de Celaya ponga cartas en el asunto y mande maquinaria para solventar esta problemática que atraviesan los pobladores del sur del departamento de Lempira. En el sector de Arandique, a salida al Guayabo, ha estado incomunicado debido a los pegaderos que se encuentran en esa zona, y también lo que es la salida de Arandique al Conal, también por las fuertes lluvias, que hay derrumbes, deslizamientos, incomunicados estos municipios en el sur, en el departamento de Lempira. Esto es lo más importante que está ocurriendo cuando sigue lloviendo en el occidente de Honduras, en el departamento de Lempira. En el Arandique de Lempira, Alexis García para TN5 Matutino. Somos primeros con la noticia. Vamos a nuestra primera pausa cuando regresemos. Año cafetero que concluye a finales de este mes de septiembre. Deja esperanza para que el nuevo año productivo del aromático también alcance expectativas. 6 millones de sacos exportados y más de 1.500 millones de dólares sería el ingreso de divisas al país al cierre del mes de septiembre. Todos los detalles cuando regresemos en el Matutino. We'll be right back.
Buscan que desde el Congreso Nacional se castigue con penas más fuertes y severas los delitos de trata de personas y explotación sexual infantil en el territorio hondureño. Si hay acuerdos para reducir el precio de generación de energía eléctrica en Honduras, lo más correcto es que se traslade a los consumidores finales y que se refleje en su factura electrónica a final del mes de septiembre, dicen los trabajadores de la ENE. Honduras cerrará su año cafetero 2021-2022 con una exportación de 6 millones de quintales de café que dejará al fisco nacional más de 1.500 millones de dólares, aseguran los productores. Nuevamente cede un cerro en la salida hacia el occidente del país, obstruyendo parte de la carretera CA4. Antes de pasar con Ramón Rojas, me están informando que a la altura de La Guama a Las Flores hay más de 10 derrumbes, todos estos ubicados en la CA5 y que prácticamente obstruyen el paso de vehículos. Esto, me dicen los amigos televidentes, es producto de la deforestación que se está dando en la zona. Hay que ponerle mucho cuidado. Hay zonas productoras de café en Santa Bárbara que están quedando prácticamente incomunicadas y algunos tramos de productivos de café también están cediendo a los deslizamientos. Las montañas ahí se ubican a una altura de 1.200 metros sobre el nivel del mar, dice este amigo televidente que nos escribe aquí en TN5 Matutino. Vamos con Ramón Rojas. Buenas noticias, el año cafetero 2021-2022 cerrará con más de 6 millones de quintales de café exportado al mercado internacional. Dejará divisas que sobrepasan los 1.500 millones de dólares. Ahora, ¿con qué expectativa vamos a recibir el año cafetero 2022-2023 a partir del 1 de octubre? Ramón Rojas, buenos días. Buenos días a Ramón Edgardo Matute, amigos televidentes de TN5 Matutino, somos primeros con la noticia. En las últimas horas ha estado de visita en Santa Rosa de Copán el gerente general del Instituto Hondureño del Café, Adilson Ávila. Hemos dialogado con él y nos cuenta que la temporada del café cerrará con 6 millones de quintales exportados y con unas divisas que alcanzan los 1.500 millones de dólares para el país y que se espera que el próximo año sea igual. También dice que el occidente del país mejora su producción. Escuchémosle a continuación. Ya estamos cerrando por encima de los 6 millones de quintales exportados. Es una cifra halagadora porque a pesar de condiciones climáticas, problemas en carreteras, problemas de plagas y enfermedades, vemos que la caficultura sigue vigente y eso es una cifra importante que genera, por decirle, casi vamos a estar llegando a los 1.500 millones de dólares en divisas al país, eso que viene a dinamizar la economía nacional. Entonces, estamos a pocos días, el 30 de septiembre de terminar este año cafetero y lógicamente eso nos satisface y nos muestra también retos en temas de producción y productividad que estamos planteando para el próximo año. ¿Qué nos deja en números la cosecha en el occidente del país, Lempira, Copán y Ocotepeque? No, hay un tema muy importante que no lo quiero yo anticiparme, pero yo siento que los niveles de producción en esta zona han incrementado en muchos municipios, en otros han disminuido, pero en general creo que esta zona va a repuntar en temas de producción. Vamos a tener estadísticas oficiales al 30 de septiembre y por eso no quisiera en este momento decirle, pero sí decirle que en este departamento, en esta zona, va a haber una tendencia muy halagadora y creo que al 30 de septiembre vamos a ver quizás un resultado que no lo habíamos visto en muchos años en esta zona noroccidental. Las declaraciones
Adilson Ávila, quien es el gerente general del Instituto Hondureño del Café, hablando sobre la producción de este año. Para concluir, Ramón Edgardo, quiero informarle a usted y a todos nuestros televidentes que no ha parado de llover. Sigue lloviendo sobre Santa Rosa de Copán toda la noche, intermitentemente llovía, dejaba de caer agua y posteriormente hay que tener los cuidados necesarios porque la saturación de los suelos es tremenda. Con este informe, Ramón Edgardo, yo retorno con usted a la capital de la República. Buenos días. Héctor Madrid nos cuenta que concluye un seminario sobre buceo en esta zona del país, en Tocoa, en el departamento de Colón. Denos más detalles, don Héctor, con ustedes. Buenos días. Buenos días, Ramón. Como siempre, somos primeros con la noticia. Pues la base naval de Puerto Castilla, la base naval a nivel nacional, ha clausurado el curso de buceo de combate en el cual están preparados estos nuevos 19 buzos para combatir el narcotráfico, entre otros flagelos. Se inscribieron 62, Ramón, y solo 19 lograron terminar en esta capacitación que fue por mar y por tierra. Vamos a escuchar a los invitados, entre ellos el ministro de la Defensa hondureña. Con el país, sobre todo en cumplir la misión principal de defensa de la soberanía marítima, y también se viene a integrar en la lucha contra el narcotráfico, también en la lucha para proteger el medio ambiente y sobre todo en apoyo también a la población hondureña. Se han graduado 19 oficiales de nuestra Fuerza Naval preparados para llevar a cabo misiones en la lucha contra el narcotráfico y otras misiones. Como ustedes saben, nuestra comandante general nos dio dos misiones claras: el combate al narcotráfico y la preservación del medio ambiente. En ese sentido, creemos y estamos seguros que con la formación, capacitación de estos oficiales vendrán a contribuir enormemente para el cumplimiento de la misión que nos han asignado. Ramón, esto es lo que ocurrió en Puerto Castilla, una ceremonia muy bonita en donde estuvo presente el ministro de la Defensa hondureña y también el alto mando de las Fuerzas Armadas, entre ellos el jefe de la Fuerza Aérea. Es lo que tengo en Tocoa, departamento de Colón, con usted nuevamente en los estudios, bajo un día muy soleado en el departamento de Colón. Acá no está lloviendo, afortunadamente. Vamos con usted. Se desata la guerra por el poder al interior del hospital El Tórax, aquí en la capital de la República. Presión de los colectivos de Libre, pero al interior también hay grupos que quieren mantenerse al frente de este centro asistencial. ¿Y quién cree usted que paga los platos rotos? Por supuesto, que los pacientes. Carlos Llanes. Muy buenos días, Ramón, y precisamente eso estábamos conversando en ese momento con el actual subdirector de gestión del recurso del Hospital del Tórax, que en medio de esta polémica, de esta guerra entre dos bandos, pues está el paciente, está el pueblo hondureño, y es precisamente el licenciado Marco Vega que me acompaña. Y bueno, aquí vamos a comenzar consultándole, ¿están ustedes ejecutando o no? Porque la actual dirección dice de que eso no se está realizando. Buenos días. Buenos días, público que ve este digno medio. Gracias por el espacio. Y sí, nosotros estamos ejecutando y hemos venido ejecutando desde que tomamos posesión del cargo. Hemos ejecutado un presupuesto aproximadamente ahorita entre 55 y 60 millones. Solo por un ejemplo, el día de ayer se hicieron 15 adjudicaciones. Entonces, si eso no es estar ejecutando, no sé ellos a qué se refieren cuando no se está ejecutando el presupuesto. La ley de ONCA es claro. Y hay tiempos para estos presupuestos, para hacer estos procedimientos. Ayer adjudicamos 15, pero no quiere decir que esos productos van a estar mañana, pasado mañana, ¿no? Tiene que pasar todo un proceso de revisión por control, ejecución del gasto, firmas de los usuarios, firma y el visto bueno del mismo director ejecutivo por ley en este momento. Entonces no sé por qué no dicen, todos estos papeles ellos los firman, ellos dan un visto bueno, y no sé por qué dicen que no se ejecuta, porque yo le estoy mandando papeles. Por lo menos las adjudicaciones se hacen dos veces por semana, y cuando es necesario se hace una tercera, cuarta vez, y ellos reciben esos papeles. Entonces no sé por qué ellos se empecinan en decir que no se está ejecutando el presupuesto. ¿Ustedes a qué achacan esa posición antagónica, es decir, del otro grupo, de la actual administración, y de hacer estas acusaciones de ustedes?
Bueno, como usted mismo lo dijo, es un antagonismo. No sé por qué se está dando esto cuando el protagonista debería ser el paciente. Él es el que está por sobre todo y no tendría que estar entre un fuego cruzado entre alguien que solo acusa y no presenta pruebas y los que estamos trabajando. ¿Habrá alguna intención de boicot a la administración del hospital? Pues Carlos, eso lo sabrán ellos con qué intenciones lo hacen, pero eso a mí no me detiene, yo sigo trabajando. Yo sigo ejecutando, yo sigo haciendo los procesos. En su tiempo, cuando ya está realizado el F01, que ya pasa a formar parte del sistema, es cuando se ven los resultados y yo los invito. Pueden revisar el sistema CIAFI de la unidad ejecutora que la presidenta dignó en ponerme en ese cargo. Entonces, lo pueden revisar. ¿Cuáles son las nuevas o las más actuales instrucciones del ministro hacia ustedes, tomando en cuenta que, bueno, las declaraciones recientes del ministro de Salud es hacia la directora del hospital de que ya debería retirarse de su puesto, pues porque ya cumplió un ciclo? Las instrucciones son claras desde nuestra presidenta Xiomara Castro, el ministro, el doctor José Manuel Mateu, son transparencia, seguir los procedimientos y hacer todo acorde a la ley sin saltarse ningún paso de los procedimientos ya establecidos en las leyes. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Es el subdirector de gestión de recursos del Hospital del Tora, pues, dando su versión sobre esta situación que está cruzando el hospital. Ramón Concedo. Gracias, Carlos. ¿Qué municipios en Comayagua están en alerta producto de las lluvias? Sandra Pérez, con usted, buenos días. Buenos días, licenciado Ramón Matute. En efecto, licenciado, déjeme decirle que aquí el municipio de La Libertad, cada vez que llueve siempre pues hay problemas y ayer ya empezaron a suscitarse problemas tanto en el municipio de La Libertad como en el municipio de Ojos de Agua. Y es que Ojos de Agua queda entre La Libertad y Siguatepeque. Con el desastre que hay en Siguatepeque y logra quedar incomunicado o cortar el paso el río que está en el municipio de La Libertad, Ojos de Agua quedaría incomunicado. Esperemos que no llegue ese ahí, pero precisamente el edil de ese sector, don Edwin Donaire, nos amplía sobre la problemática en aquel sector. Hola, Sandra. Pues aquí en el municipio de La Libertad, las fuertes lluvias que están azotando desde el día de ayer por la noche y hoy por la noche, pues nos han afectado muchísimo en el municipio de La Libertad, porque hay unos ríos que se nos han desbordado, que se han salido de su cauce y es urgente que podamos conseguir una excavadora grande para poder hacer un dragado de lo que son estos afluentes que cruzan por el municipio de La Libertad. Está difícil la situación y esperamos que paren un poco las lluvias porque la situación en el municipio de La Libertad es complicada. Y es bastante complicada cada vez que se da eso en ese sector porque son varios los barrios que quedan inundados, ¿verdad? Y a veces pues se tiene que trabajar rápidamente y así lo ha expresado el alcalde de ese sector y a esperar entonces que bajen las lluvias para poder trabajar en el río según lo que nos ha expresado. Desde la Ciudad Colonial este es mi reporte. Regresamos micrófonos a estudios principales. La noticia positiva es presentada por Tigo. Aquí la mejor señal, aquí hay Tigo. La mejor señal y mayor cobertura conectando a Honduras. Sembrando Esperanzas es un proyecto que nace de la Fundación Todos Unidos contra el Cáncer Comayagua y la Fundación Cepudo, en donde un grupo de mujeres se formarán en el área de corte y confección, además de manualidades. Y hoy nace el proyecto Sembrando Esperanzas. Sembrando Esperanzas es un proyecto dedicado a formar mujeres que dentro de un periodo de tiempo van a ser entregadas a la sociedad como personas útiles y como personas generadoras de recursos económicos desde su hogar y que puedan también poder cuidar sus hijos y estar pendientes y cuidar esa generación de oro que queremos rescatar. La instructora cuenta con más de 40 años de experiencia y ella se siente optimista con este nuevo grupo de mujeres que han decidido emprender con esta capacitación. La primera parte del curso termina en noviembre, septiembre, octubre y noviembre. Con la ayuda de Dios saldrán confeccionando faldas con todas las modalidades. Esa es la idea, para que ya
antes de Navidad ponga su rótulo en su casa y se confeccionan faldas y puedan generar ya ingresos para Navidad. Sembrando Esperanzas es el segundo proyecto de la Fundacón y es que junto al primer proyecto, Allison, su centro de lucha contra el cáncer, esperan poder ayudar a aquellas personas que no cuentan con recursos económicos, ya sea para tratarse o emprender un oficio. Desde la ciudad colonial, Comayagua, para Telenoticias, informó Sandra Pérez. La noticia positiva fue presentada por Tigo. Aquí la mejor señal. Aquí hay Tigo. La mejor señal y mayor cobertura conectando a Honduras. Vamos con el periodista Alex Ordóñez. Inaugura un jardín de niños que se mantenía en abandono y en mal estado en una de las aldeas en Olancho. Una buena noticia, Alex. Con ustedes, buenos días. Buenos días, licenciado Ramón Matute. Buenos días a todo el pueblo hondureño que está al pendiente de TN5 Matutino. Somos primeros con la noticia. Y el kinder se llama Carita Feliz. Esto es en Ciguaté, jurisdicción de este municipio de Catacama, zona rural, Ramón. Y esto viene pues a ser positivo para esa comunidad, ya que en su momento recibían clase los niños, pues cuando llovía tenían que poner pailas, entre otros, para poder recibir las clases, se mojaban sus cuadernos y pues hoy la maestra reacciona feliz, la directora, porque dice que van a recibir clases dignas los niños, entre otros. Muy bendecidos, como maestra del centro educativo, muy bendecida, la comunidad muy bendecida también, no solo con el techo, sino que también con una remodelación de todo lo que es el aula y la bodega que pertenece al kinder. Demasiados problemas a un estado de que no se podía dar clases. Buscábamos la manera de dar en el escenario, en otros lugares, y siempre con ese problema, porque usted sabe que un edificio en mal estado pues es un peligro para los niños. Manteníamos pailas. ¿Con pailas? Con pailas. Movíamos los niños para un lado y otro porque era algo que no se imagina. Casi mente estar abajo, o sea, sin techo, sin nada. ¿Y ahora cómo se sienten? ¿Ya con algo nuevo, se puede decir? Oh, sí, prácticamente nuevo, felices. Y sobre todo, pues, es muy, muy agradecidas con el alcalde, con todo su grupo de trabajo. Era lo más importante que daba a conocer la directora del kinder, Carita Feliz. Bueno, muy agradecida. Ya escuchaba usted, Ramón, así reaccionaba ella, tanto padres de familia, aún los niños muy felices por recibir este kinder por inaugurado. Ramón, entre otras noticias, quiero decirle que toda la noche llovió en este departamento de Olancho y estamos sin energía. Está sin energía el departamento de Olancho y preocupa porque la zona sur de esta ciudad de Catacamas se inunda siempre. Así que a las personas el llamado es a estar prevenidos porque toda la noche ha llovido en este departamento. Ramón, estaremos al pendiente de lo que pase para seguir informando siempre aquí en TN5 Matutino. Buenos días. Mientras tanto, COPECO y Programa Mundial de Alimentos visita zonas vulnerables en Ramal del Tigre, entre Atlántida, Cortés y Lloro, para llevar asistencia humanitaria. Gustavo Bustillo, con usted. Buenos días. Gracias, buenos días nuevamente, licenciado Ramón Matute. En efecto, se ha realizado una expedición, una visita al Ramal del Tigre. Este sector es muy, pero muy vulnerable. Son 13 comunidades que pues existen, especialmente entre el Negrito Lloro y también Tela, en el departamento de Atlántida, que pues están muy vulnerables ante las crecidas del el río Ulúa. Hemos conversado con Héctor Cruz, quien es de Desastres Naturales del Programa Mundial de Alimentos, quienes han hecho un diagnóstico y para, pues, al momento de requerirlo, que bueno, sería probablemente en las próximas horas o en los próximos días, dependiendo las lluvias, ellos estarían llevando ayuda. Escuchemos. Muy importante conocer la realidad de lo que estaba sucediendo, de primera mano, haciendo una gira conjunta entre las autoridades locales, COPECO, Salud, el Instituto de la Mujer y por supuesto el PMA, comprometido con lograr hambre cero y comprometido con la respuesta de emergencias. Puede ser una importante oportunidad
para conocer de primera mano lo que está sucediendo. Tenemos diferentes tipos de mecanismos, tenemos alimentación, tenemos transferencias a nivel de efectivo, también efectos productivos, activos productivos. Entonces depende muchísimo del contexto del lugar y a medida que se vayan entendiendo mejor las necesidades, de esa forma nosotros respondemos. Gracias. Sí, actualmente, y recuerde que no venimos de una base normal. Venimos de efectos negativos por COVID-19, venimos de efectos negativos por ETA y OTA, y ahora estamos también con algunos indicios de vulnerabilidad, así que las familias están absorbiendo crisis tras crisis y eso nos permite poder tener una intervención más a largo y mediano plazo. Muy bien, estos diagnósticos se están realizando en todo el país. Recordemos que no solo el ramal del Tigre o zonas aledañas al río Lúa están pues experimentando vulnerabilidad, sino que también otras zonas en el país. Con usted al estudio, buenos días. Bien, gracias al periodista Gustavo Bustillo. 6:31. Mire lo que está pasando en Rusia. La información que da a conocer CNN, el anuncio del presidente Vladimir Putin para movilizar civiles y aumentar las tropas en su guerra contra Ucrania, desató enormes manifestaciones este día en Rusia. Ahora hay más de 1,000 detenidos y las imágenes que usted mira, o esta imagen que usted mira en pantalla, lo que da a conocer CNN, nos refleja la inconformidad que hay en Rusia. La inconformidad de la guerra contra Ucrania en Rusia, porque los civiles se manifiestan en contra del presidente Putin, que desató enormes manifestaciones al convocar y aumentar el número de civiles para la guerra contra Ucrania. Más información del mundo aquí en El Matutino. Hacemos contacto con Tony Munguía, platica con trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Recuerde usted que la revisión eléctrica o de la tarifa eléctrica en Honduras es trimestral y en este mes de septiembre se tiene que anunciar si hay incremento o no al valor de la tarifa eléctrica en el país. Dicen los trabajadores, si el estatal logró acuerdos con las empresas generadoras de energía de bajar el valor de la generación, entonces lo correcto es que a finales de septiembre en el recibo de la energía eléctrica también aparezca una reducción a la tarifa. Vamos con ustedes, Tony. Claro que sí, Ramón. Esta mañana nos acompaña Ángel Hernández, él es miembro del Estenet, tesorero precisamente del Sindicato de la Energía Eléctrica. Ángel, ¿cuáles son los factores? ¿El por qué hay una posible rebaja de la tarifa eléctrica? ¿Es una buena noticia que se puede anunciar hoy aquí en Tenecico Matutino? Gracias, licenciado. Bueno, tomando en consideración que ya la Ley General de la Industria Eléctrica dice que a finales de este mes hay que hacer una revisión del pliego tarifario que entrará en vigencia a partir del 1 de octubre hasta el 31 de diciembre. Y con información que tuiteó el gerente general o el ministro de Energía, donde dice que renegoció los contratos, 8 contratos de generación, entonces nosotros esperamos que esta renegociación que se tuvo con estos generadores se transfiera o se refleje en la factura o en la revisión del pliego tarifario a partir de octubre y que esto vaya a la baja. Más con el invierno que ha sido bondadoso y que los embalses están en óptimas condiciones y que no esperemos nosotros que hacer descargas controladas, sino que metamos toda la potencia de las represas hidroeléctricas estatales, las metamos al mercado. Entonces, son factores que esto va a ayudar al licenciado Ramón y el licenciado Tony y el pueblo hondureño a que esta, la tendencia o la revisión del pliego tarifario en este último trimestre del año, nosotros esperamos que haya una rebaja en el pliego tarifario. ¿Y el porcentaje más o menos cuánto sería? No le podría decir, pero nosotros lo que sí esperamos es que haya una rebaja, tomando en consideración la información que da a conocer el ministro de Energía a través de un Twitter, entonces que renegoció los contratos de 8 generadores,
más los embalses que están en óptimas condiciones ahorita con el invierno que ha sido bondadoso, nosotros esperamos que toda esa potencia que el Centro Nacional de Despacho, que hoy es manejado por LENE, meta esa potencia al mercado y que esto ayude a tener mejores condiciones para que haya una rebaja y que esto se refleje en la factura de octubre, noviembre y diciembre, y que también se refleje en la operatividad de la ENE a nivel nacional, o sea, que se compre la logística, que se dé una mejor atención a nivel nacional, que no se queden los sistemas regionales abandonados, que se compre vehículos, que se compre materiales para tener un mejor servicio a la población y así que esto se refleje en la atención y en el precio de la factura a partir de octubre. ¿Se han registrado pérdidas en estos momentos por las lluvias en estos municipios, en estos departamentos, en el fluido eléctrico? Claro, sí han habido algunas pérdidas de postes, de torres, en el sentido, licenciado, que hay energía, que se ha dejado de facturar, que se ha dejado de cobrar por estos derrumbes que se han habido, deslaves e inundaciones. Entonces, claro que ha habido pérdidas para el ENE, pero nosotros esperamos que hoy con estas informaciones que se están manejando alrededor del ENE, esto también ayude a tener una rebaja en el pliego tarifario a partir de octubre. Muy bien, Ángel Hernández, tesorero del ENE, esta mañana dialogando aquí en TN5 Matutino sobre esta excelente noticia a partir del mes de octubre. Regresamos con usted. Héctor Maradiaga con usted, buenos días. Vamos en vivo. Así es, licenciado Ramón Matute, compañeros en estudios, amables televidentes de TN5 Matutino. Esta mañana pues me encuentro en un sector bien remoto de la capital, específicamente en el sector de Lomas del Diamante, y converso con el presidente del patronato, ya que ellos tienen varias exigencias y algunas denuncias. Buenos días, Norlan Izaguirre. Buenos días, gracias por el espacio. Una de las exigencias es de que hemos estado llamándole al señor alcalde, donde nosotros queremos reunirlo para presentarle propuestas sobre la situación de que está en la colonia Yen y las otras colonias que tienen problemas de desastre natural. Entonces nosotros queremos ser solidarios con estas familias, porque no sé qué es lo que está pasando pues con los funcionarios que hoy hemos puesto. No sé qué es lo que hay detrás, de cuál es el interés de que hay dentro de Lomas del Diamante, donde sabemos que hay un litigio, estamos claros, hay un litigio, hay un problema. Aquí la única batuta la tiene, ya está claro que la batuta está clara del IP y que la única que puede decidir es la presidenta Xiomara. Ahora bien, nosotros nos damos cuenta también, nos damos cuenta de que también funcionarios están prestando a querer reactivar Residencia Morazán, y Residencia Morazán aquí ya no existe. Aquí hay un asentamiento humano por más de 23 años, incluso tuvimos de aniversario el 14 de septiembre. Entonces, nosotros por este medio queremos hacerle un llamado al señor alcalde, que nos reunamos de manera urgente, porque necesitamos exponerle varios temas sobre Lomas del Diamante. No solo la colonia Izaguirre y otras colonias son los de los problemas, también nosotros tenemos problemas en infraestructura, también hay gente que se está mojando porque las láminas tal vez están rotas y así, etcétera. Entonces nosotros llamamos directo: señor alcalde, hoy tenemos una reunión a nivel de pobladores, y hoy les hago el llamado, voy a utilizar este medio para todo aquel poblador que tiene su terreno aquí. Bueno, gracias, Héctor. También me puede mostrar un paneo, por favor, ahí de este sector. Estamos hablando de Lomas del Diamante porque no tenemos bien el audio, no se escucha muy bien. Tenemos algún tipo de problema técnico. Claro, estamos hablando de un sector muy, muy lejano del centro de la capital, montañoso, y hay algún tipo de problemas. Pero sí están ellos demandando que se legalicen esos terrenos y que se les dé una respuesta inmediata al señor alcalde. Y creo que, dicen ellos, tienen un asentamiento humano por más de 25 años y no van a permitir que lleguen así, de un solo, de repente, a querer habitar esta zona. Ellos la protegen y le están pidiendo al alcalde, a la Secretaría de Seguridad y a la misma Secretaría de Defensa que dé un poco más de resguardo a este sector en la capital de la República. Vamos a tener más contactos desde ahí, nos interesa el tema, porque esto
Si no se le pone una solución, no queremos ver más conflictos por tierras aquí en la capital de la República y en el resto del país. Mientras tanto, los empresarios de Comayagüela están pidiendo atención inmediata a las zonas de alta vulnerabilidad, principalmente a las familias damnificadas. Así lo dice Eliseo Castro, presidente de los empresarios de Comayagüela. Buenos días. Bueno, yo creo que el espíritu de solidaridad se despierta en todos los sectores de la población hondureña cuando se da algo tan tremendamente terrible como lo que ha sucedido en algunos barrios y colonias de nuestra ciudad capital, particularmente en la colonia Guillén, El Reparto y todos estos sectores de arriba. Y la autoridad municipal, que es a quien le corresponde atender como primicia estos temas, tiene que hacerse acompañar interinstitucionalmente por los demás sectores públicos, partiendo desde el gobierno central. Pero cuando haya voluntad de personas o empresarios comprometidos con la solidaridad en pro de ayudar a nuestra gente, yo creo que debe de existir la canalización y el modelo de conducción de estos recursos para ayudarles, para que no pueda no quede margen que se desperdicie ninguna voluntad propia de lo que es el sentimiento humano en cuanto a ayudar a los vecinos, amigos de estas colonias. Bueno, y hasta el momento hay intención de la empresa privada de contribuir con esto. ¿Qué ha visto usted? Sí, hay intención de la empresa privada en cuanto a colaborar. Solo se espera la técnica y la táctica cómo conducir esta ayuda respecto a que pueda llegar a los necesitados, a quienes la necesitan, y que no se quede a medio camino, porque ha sido siempre el talón de Aquiles en este tipo de procedimientos. Hago comunicación con la licenciada Suba Martínez, secretaria ejecutiva de la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas. Buscan severas penas, aumentar penas contra personas que hagan este tipo de delitos en el territorio hondureño. ¿Qué contempla estas propuestas de aumento de penas? Gracias, licenciada Suba Martínez. Buenos días. Sí, muy buenos días. El día de ayer, pues, en el Congreso Nacional, con el honorable presidente Luis Redondo, estuvimos precisamente firmando un convenio de cooperación para los ejes principales que tiene la CICET, que es dar persecución al delito, la prevención y la protección y rescate a víctimas. Este trabajo interinstitucional lo estamos realizando justamente en el marco del Día Internacional contra la Explotación Sexual, Comercial y Trata de Personas. En ese sentido, se tomó a bien que el presidente del Congreso Nacional tomó en consideración prometer públicamente que el hemiciclo legislativo se comprometería, lo iba a socializar con todas las bancadas, el aumento de penas para estos delitos. Lo que se pretende es que sean las penas de 20 a 25 años cárcel. El Código Penal de la Impunidad, que fue aprobado en el gobierno anterior, justamente bajó las penas en todos los delitos de explotación sexual. En este caso, las penas más grandes son de 10 a 15. Sin embargo, hay unas atenuantes como la explotación sexual forzada, en el artículo 257, que lo pusieron, que son dentro de los, están dentro de los delitos vinculantes a la trata, lo bajaron de 6 a 7 años, o por la pena abreviada se van los delincuentes. En este caso, la misma ley, cuando fue creada, el origen de la ley contra la trata tuvo realmente un retroceso al entrar en vigencia este código penal. Y es aquí donde se pretende, ¿verdad?, incrementar las penas para estos delitos. También la pornografía infantil, que es delito vinculante de la trata de personas, se bajaron las penas. Entonces, los mismos delincuentes se pueden conmutar penas y así irse por las penas más abreviadas y no se le impone la pena. Entonces, hay un vacío legal en cuanto a la aplicación de la ley, y es aquí el compromiso del presidente del Congreso Nacional de poner penas severas a estos delitos de explotación sexual, comercial y trata de personas. Inclusive el Código Penal, pues nosotros vamos a socializar la propuesta de revisión
sí, con todos los entes. La CICED es un ente interinstitucional que trabaja con el Ministerio Público, trabaja con la Secretaría de Seguridad, trabaja con la DPI, trabaja con la Corte Suprema, con el mismo Congreso, todos son 26 instituciones del Estado que son parte, y se va a socializar esta propuesta, sí, para el incremento de penas de estos delitos de explotación sexual, comercial y trata de personas. Perfecto. Gracias, licenciada Suba Martínez, directora de CISEC. Muy amable por atendernos en el matutino esta mañana. Vamos con Orly Martínez. La situación de las familias que están en las rivieras, estas comunidades que están en las rivieras del río Lúa, creció a las 2 de la mañana en 8.72 metros. Así que esta mañana, ¿qué nos puede decir? ¿Cómo está la situación de ellos? Vamos con usted, buenos días. Buenos días, licenciado Ramón Matute. Estoy en el puente La Democracia, en el Progreso Lloro. Bueno, es impresionante la cantidad de agua. Ha incrementado, así como pues usted lo mencionó, la medición es correcta, esa no engaña, porque aquí estamos con uno de los vecinos. Usted que vive aquí, pues ha visto cómo ha crecido de ayer a hoy. Sí, está crecido desde ayer a ahora, más ahorita. Sí, pues está crecido. Ay, ya metió. Ya está metido todo para allá. ¿La democracia de esta colonia? Sí, todo. Todo lo que es bajo está metido ahí. No, y no hay gente, ya no están las cosas. Todos están aquí. Todas las familias pues se salieron, sí, a la orilla. Sí, algunos trajeron las cosas, nosotros no, porque no llevamos ni carro y muchas cosas. Y está largo. Hay que dar gran vueltón ahí. Y no, ya está lleno. Sí, definitivamente, licenciado Ramón Matute, y usted, las imágenes son más que evidentes, es impresionante la gran cantidad de agua con la que ha amanecido el río Ulúa. Ayer estuvimos transmitiendo de abajo del puente, pero hoy ya no se puede llegar ahí porque ahí está inundado totalmente y la familia pues no les queda otra opción que estar en la orilla de la carretera y arriesgando su vida, porque definitivamente aquí, a medida que transcurren los minutos, las horas, aquí continúa incrementando el caudal del río Ulúa. Mi informe, licenciado. Vuelvo a estudios principales. Gracias, Orly Martínez. Hay que tener mucho cuidado, por favor, a los habitantes de este sector del país. Este sábado es tiempo de solidarizarnos. Televicentro, Emisoras Unidas y Tu Nota te invitan al gran sábado solidario por nuestros hermanos hondureños que están siendo afectados por los deslizamientos y el cambio climático. Ven con tus donativos a Televicentro en Tegucigalpa y a las oficinas de Emisoras Unidas en San Pedro Sula a partir de las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Recuerda, puedes traer alimentos no perecederos, agua, artículos de higiene personal, ropa y artículos de hogar en buen estado. Tus presentadores favoritos te esperan para recibir tus donaciones y compartir con todos un gran sábado solidario. Vamos por ti, Honduras. Hasta aquí el matutino, no sin antes decirle que el Congreso Nacional aprobó anoche una moción exhortativa donde le está pidiendo al Poder Ejecutivo que nivele con salarios mínimos a todos los trabajadores del sector público en estos momentos en el país. Hay quienes ganan menos del salario mínimo y la misma moción puede ser también solicitada al sector privado del país. Hasta aquí el matutino. Que pase usted un feliz día.